Pablo Romanos nos va a hablar de Somos lo que hacemos, un desarrollo avanzado de nuestro portfolio, o sea, qué mostramos, qué dejamos. ¿Cómo hacemos que ese book esté vivo y que sea nuestro motor? La mirada de los demás sobre nuestro trabajo cuando lo que nos rodea nos anula. ¿Por dónde ir? Pablo Romanos, bienvenido a FEPI Online 2020, bienvenido a De Creativos y Creadores. Hola Osvaldo, muchas gracias. ¿Cómo están? Amigos, buenos días. Esperen que no tengo buena luz, ahora un poquito mejor. Bueno, para mí es un honor estar acá con ustedes en este festival que es tan meritorio, tan importante y que pasan cosas tan geniales. Realmente yo no siento que califique con mis pares, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Y hoy quiero hablarles de algo que como para mí es muy complejo y difícil en la vida publicitaria, en la vida creativa, digamos, creo que podría pasarle también a alguien más y querría traer esa, conversar sobre eso que nos toca vivir, que es el exitismo. Donde nosotros vivimos en una profesión que es exitista y que evalúa los resultados de una manera absoluta. Nos miden por resultados, la publicidad se mide así y todos los procesos dependen de los resultados. Déjenme contar muy en dos palabras de dónde vengo yo y por qué estoy impresionado por esto. Yo estoy grande, hace 30 años, un poquito más, que trabajo en publicidad. Fui Head of Art en Saatchi & Saatchi, Buenos Aires, durante 10 años, y llevábamos cuentas regionales con todas las presiones de ganar premios a nivel mundial para mantener cuentas importantes de regiones, etc. Entonces, a mí me tocó ver cómo lidiaba esta cosa de la creatividad con la necesidad de que la creatividad sea una función, una herramienta para un fin. Por otro lado, bueno, ahí me descubrí muchísimo cómo funciona para mí este lugar y lo complejo que es, ¿no?, lidiar con esa dualidad, la utilidad versus el interés. El interés de uno en el proceso que está haciendo, versus el hecho de que el proceso sirva. Por otro lado, yo trabajo como concept artist para compañías de juegos y agencias y industria del cine. Y eso es una maravilla a nivel estético y a nivel visual. Es mucho más discreto y más anónimo el trabajo, con lo cual todo pasa más desapercibido. Y entonces uno se encuentra en esa dualidad siempre, ¿no? O brillar o hacer cosas divinas que nadie va a ver. Entonces, ¿de qué se trata, ¿no?, esta profesión de ser creativo? ¿A dónde te conviene apostar? ¿Por dónde conviene ir? Entonces, como es mi dilema, y lo fue mi dilema muchísimo tiempo, yo quiero traerles, como les decía a ustedes, esta cosa. Entonces, volviendo a lo que empezamos diciendo, esta cosa del éxito, que nosotros tenemos que vender éxito como creativos, porque el proceso es caótico. Yo quiero hablar del caos y de la estructura que nos toca, que nos rodea en esta profesión. Entonces, nosotros tenemos que vender éxito, no le podemos decir a un cliente que la vida es muy complicada, que en realidad no sabemos bien qué va a pasar, todo eso no es conveniente. Entonces, el éxito es como una garantía, es lo que nos piden que hagamos. Sin embargo, eso es un show, ¿no? Es un show que necesitamos saber cubrir y necesitamos hacer, porque no solamente no hay manera de garantizar algo, sino que las variables en donde nosotros nos movemos son inmensas. Y a mí lo que me gustaría tratar con ustedes es esa diferencia inmensa que hay entre lo que uno querría que las cosas sean y lo que las cosas son. Ese abismo que hay entre el orden y el caos, cómo nosotros nos movemos en el caos de la vida, caos le hace
lo impredecible, lo inmanejable, lo que no sabemos qué es, y cómo tratamos de que todo eso sea algo claro, ameno, fácil, repetible, guardable, que vos puedas decir, no, ya está, quedé tranquilo, todo este caos yo te lo convierto con unas frases en una cosa súper fácil de guardar, de vender, y lo meto en un paquete, le hago un moñito y vendemos y ya está. Ese proceso es lo que nosotros necesitamos hacer, pero no es un proceso que suceda realmente. ¿Qué quiero decir? Que a nosotros no nos pasa eso, nosotros no ordenamos el caos hasta volverlo una maravilla y somos personas seres ordenados, somos seres caóticos. Pero lo que hacemos necesita ese orden. Entonces, hay una diferencia entre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros somos. Entonces, a mí me parece que es como muy útil separarse uno de lo que uno hace, porque van por caminos distintos lo que uno querría hacer y lo que uno hace todo el tiempo, ¿no? Entonces, sobre esta base yo traje una serie de imágenes que quiero compartir con ustedes, voy a compartir mi pantalla, si me permiten, porque me parece que va a aportar mucho más que verme a mí hablando en forma ininterrumpida, como lo hice en el evento anterior. Esta vez yo quiero contar algo que es más difícil, por eso me voy a valer de imágenes que me parece que nos va a ayudar mucho más. Permítanme un instante, por favor. A ver, Osvaldo, vos me contás si... Ahora te voy a preguntar si estamos viendo algo que necesito que veamos. Entiendo que todavía no. Perdón, ¿eh? Aún no, Pablo. Ok. Ahora sí. ¿Ahora estamos viendo mi pantalla? No. Ahora. Ok. ¿Estamos viendo un diagrama ahora? ¿Me cuentan? No. Ah, un segundo, por favor, entonces. Todavía no logré compartir la pantalla. Muy bien. Ahora estamos compartiendo. Impecable. Les pido disculpen mi torpeza con estas cosas que, bueno, no logro moverme como un pez en el agua. Bueno, ¿qué quiero contar con esta imagen? A mí me da igual lo que diga, ¿eh? Yo lo que quiero mostrar es que nosotros necesitamos una estructura de este tipo, un orden para poder vender lo que queremos hacer. Nosotros necesitamos explicar procesos y explicar cómo los procesos van y vuelven y son corregibles en cada etapa. La claridad es la garantía de la venta. Cuando vos estás explicando algo, necesitas decir, bueno, esto empieza por acá, de esto podemos ir para este lado, si volvemos lo cambiamos por esto, de acá se desprende, y el orden es lo que nos atrae como compradores y como cliente, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos al médico necesitamos que alguien sea ordenado. Si vos vas al dentista y el dentista es un caos, te da pánico. Necesitas el método para que te dé la confianza que necesitas para embarcarte en algo que es incierto. Esa es la forma en la que yo me refiero a cómo el orden remedia al caos. Pero ¿qué pasa con esto? Esto es, lo que estamos viendo ahora es el patrón del cambio. Es un diagrama taoísta, chino milenario, que explica cómo evolucionan las circunstancias. Ilustra cómo evolucionan las circunstancias según el Tao. A mí me maravilla esta imagen porque nos explica que los procesos de la vida no son lineales y que
no son controlables y que algo que empieza a dar vueltas, estas son las vueltas de la vida, ¿no? Valga el grafismo. Que algo que empieza da vueltas y sigue dando vueltas y termina en algo que después va y viene. Y nosotros necesitamos imponer el orden sobre estas variables. Y eso es algo que es muy difícil de hacer en la vida de uno. Entonces, por eso digo que cuando nosotros llevamos este desafío de ordenar lo inordenable a la vida personal, el trabajo y la vida personal se separan. Entonces yo lo que creo que es súper necesario, fíjense esta imagen, por favor. Esta imagen para mí está representando el caos de lo que no es ordenable. Esta imagen es lo impredecible, lo que todavía no tiene forma, lo que no se puede saber qué es. A la vez es lo misterioso, porque es lo que tenemos que explicar qué es, aunque esté presente. Y nosotros nos encontramos con esa vivencia cuando construimos cosas. Nosotros no tenemos un manual que nos lleve por la vida de memoria repitiendo lo que hay que decir. Necesitamos que las cosas vuelvan a nacer cada vez que las queremos decir. Y nuestra referencia es una sensación, es una impresión, una emoción. Y a esa impresión, a esa emoción que es abstracta, ¿por qué es abstracta? Porque es indefinida, porque no tiene una forma fija. Puede tener cualquier forma. ¿Y yo por qué estoy hablando de esto? Porque nosotros trabajamos con impresiones, nosotros trabajamos con sensaciones y nosotros vendemos eso. Nosotros vendemos la fuerza de una sensación, la fuerza de una impresión, vendemos emociones y las emociones toman formas varias. Entonces, mientras nosotros estamos conectados a esta forma que es tan abstracta, pero es tan potente, tenemos que darle una forma así. Esto es lo que nosotros le explicamos, tratamos de explicarle al cliente. ¿Por qué muestro esta grilla? Porque acá nosotros lo que estamos tratando de decir es, bueno, acá las cosas más o menos son así. Esto es por este lado, por acá iríamos por acá, más o menos por allá. Cuanto más indefinido sea lo que estamos diciendo, más cintura de cambio tiene. Entonces nosotros tenemos que convertir el caos en forma. La mancha en estructura, que es la base de la morfología, la base del lenguaje visual, es qué cosas pertenecen a la mancha y qué cosas pertenecen a la estructura desde lo conceptual. No tanto desde lo artístico, porque a mí me da igual las imágenes que estamos viendo en cuanto a lo artístico, me importa lo que están representando. Entonces, esto es lo que quiere el cliente. Y nosotros vemos esto, pero vendemos esto. Entonces, en este juego de pasar de la complejidad que hay entre lo que uno siente y lo que tiene que vender, se pierde tanto de cuando uno piensa que el lugar correcto es este, porque el caos porque el caos no tiene forma, uno se está perdiendo lo infinito de las posibilidades que hay en lo que no tiene forma, que es el caos. Entonces mi punto es que uno oscila entre el orden y el desorden para construir. La mancha y la estructura, el orden y el caos, son elementos de la construcción. Y uno no necesita ser una persona ordenada ni una persona caótica, necesita hacer las dos cosas. Porque para llegar a esto y que esto tenga sentido y que tenga fuerza, nosotros nacemos de acá. Es esta impresión la que se va bajando, 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 bajando y llega a un ícono, casi. Acá pasa lo mismo. Fíjense la potencia, fíjense que el ojo no sabe qué mirar cuando miramos esta mancha. Esta mancha es un cuadro expresionista de Sao Uki, el anterior era de Mondrian y el anterior era de Paul Klee. Pero no es el punto, el arte. El punto es que el ojo cuando mira esto no sabe qué está viendo. Pero podría hacer tantas cosas. Entonces, en ese hecho de que podría hacer tantas cosas, yo como creativo oscilo entre lo que podría hacer un montón de cosas y lo que necesita hacer una sola. Entonces, déjenme llegar a esto que voy a decir ahora, ¿no? Nosotros, como decía antes, vivimos en la oscilación de lo que es el éxito y el fracaso.
en la oscilación de lo que se puede contar y lo que no sabes cómo decir, en lo que te van a rebotar y en lo que te van a aceptar. Y yo quiero dejarles que este sentir que tengo yo, esta certeza, que no sé bien si soy claro, no sé bien si está bien dicho así, de que nosotros oscilamos entre el fracaso y el éxito y que construimos nuestra experiencia con el fracaso y el éxito porque es nuestra escuela donde vivimos. Nosotros vivimos en esa escuela, aprendemos sobre el fracaso y el fracaso construye el éxito, que es el paso siguiente. Del mismo modo que la mancha está construyendo la estructura y que el caos está construyendo a la noción, a la certeza. La certeza tiene origen en el caos, porque en el caos está la impresión que después vos le das forma en palabras. Entonces, acá está la segunda parte de lo que quiero decir. Esta ilusión de derrota es lo que a nosotros nos bloquea. A nosotros el fracaso, la posibilidad de fracasar nos condena. Nos condena el proceso creativo y condena la valentía, condena la aventura, condena la capacidad de apostar, condena la investigación, la limita a lo que sí va a tener éxito. Pero el éxito son las hojas que tienen como raíz al fracaso. Y ese ciclo es ininterrumpido y nosotros al apostar a lo que no sabemos que va a pasar, a estar dispuestos a perder, estamos dentro del ciclo natural de la creación, que es lo que no funciona y lo que sí funciona. Eso es lo que más me interesa a mí decir. A mí me interesa aportar a esta desmitificación del éxito, a por qué el éxito está bien y el fracaso está mal. Yo creo que no es así. Yo creo que son indivisibles. Y que se nutren, y que la noción del éxito, la certeza del éxito, viene porque vos conocés muy bien el fracaso, como cliente, como consumidor, como creativo, como amante, como padre, como hijo, como amigo. Alguien que conoce lo que está haciendo es porque le fue mal antes. Y si ahora le va bien, es porque el fracaso es la referencia. Entonces, eso es, a mí me parece, yo lo uso para mí muchísimo, este arrojarse a la pileta, este no apostar por lo que va a funcionar seguro, sino por lo que yo siento que tiene que ser, más allá de que si sé si va a andar o no. Y este proceso a mí me lleva a este personaje, miren. Estamos bien, ¿no, Osvaldo? ¿Estamos ahí? ¿O estoy hablando solo? No. Mándenme un feedback, por favor. Todo muy bien, Pablo. Muchas gracias. Súper atentos, somos muchos. Muchas gracias. Bueno, les traigo a este iluminado. A mí no me gusta el boxeo, no me gusta el deporte, no me gusta un carajo. Pero este chabón, en este momento, Sylvester, para mí es un modelo de lo que quiero contar. ¿Por qué? Porque nosotros miramos esto y vemos el perfil del éxito, ¿no? Este tipo es el éxito. Este tipo, cuando va a ver Rocky, perdón, cuando lleva el guión de Rocky, porque él es un actor frustrado, lleva el guión de Rocky, le dicen que no, estaba muerto de hambre, literalmente no tenía guita para comer, Sylvester Stallone, no tenía plata para darle de comer al perro. Entonces va a buscar trabajo de empleador, de actor, y lleva en su bolsillo un guión. Le dicen que no al guión que lleva, le dicen que no tiene el laburo de actor, y él dice, bueno, esperá que te traigo otro guión que estoy terminando, bueno, no rompa los huevos, bueno, se lo manda el guión, y el guión es Rocky. Los tipos, los productores ven que Rocky está buenísimo, le dicen, mira, está muy bien tu guión, termínalo, pero te prometo que plata no hay, hasta que no consigas un productor no hay plata, el chabón no tenía plata ni para comer. Termina el guión, y el guión es brillante. Entonces, los productores logran, le ofrecen a través de United Artists, que son la productora asociada con la productora que fue la de Rocky, le dicen, mira, hay una productora que te ofrece 350 lucas verdes, $350,000 por este guión. Pero Stallone no solamente escribió el guión, sino quería ser el actor él. Y él dijo, ¿sabes qué? No te lo vendo nada. El actor voy a ser yo. Entonces volvió atrás el proyecto y trataban de decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Déjame ver.
esto, lo otro. Y United Artists dijo, no, con este tipo yo no lo conozco a nadie, nunca filmó nada, y él pretendía que le produzcan a él su primera película, teniendo hambre, señores, teniendo hambre. Encontraron un director, la película, pongo fuera, yo me estoy poniendo todo eso abajo porque es lo que quiero contar, ¿no? La película estaba fuera de época, porque no se hacían películas de boxeo, porque no venían funcionando. Encuentran un director que era nadie todavía, pero que se copa con la adrenalina de Sylvester. Le cree a él, no le cree al proyecto, porque el proyecto no tenía esperanza. El músico le cree al director, porque lo convence, y le paga $18,000 por hacer la música de Rocky lista porque no hay un centavo. Filman la película y Sylvester Stallone, siendo nadie, él ya sabía cómo tenía que ser las escenas de pelea, y todos los coreógrafos de peleas le decían que eso no se podía hacer y que era una estupidez. Con lo cual él ensayó todas las peleas de Rocky, ensayó como actor las peleas de Rocky y las filmó y las llevó para decir, así tienen que ser las peleas. Eso revolucionó el mundo del boxeo en el cine. El director se entusiasmó tanto con lo que estaba viendo que abrió los ojos, miró camarógrafos, miró cosas nuevas y encontró el Steadicam. Es la primera vez en la historia que se filma Steadicam, que es la cámara que cuando el camarógrafo se mueve, la cámara no. La película fue un éxito, tienen que cambiar el final y no tienen plata. Los productores hipotecan la casa familiar donde vivían los hijos la hipotecan. Con lo cual, la historia de Rocky es la historia de un fracaso tras otro. Es la historia de un fracaso sucesivo en un puto caos. No tiene respiro, es todo un desastre hasta el final. En el final lo aplauden. Entonces cuando nosotros vemos Rocky decimos, ah, sí, a vos sí que te fue bien, claro, porque sos un grosso, a los grosos les va bien. Y el tipo la remó de abajo de una manera tan brutal que Rocky es un milagro. No es una película, es un milagro la película esa. Porque él logró ser el protagonista de una megaproducción que se volvió megaproducción a fuerza de pulmón, sin ser nadie, señores. Entonces, yo los invito, puse ahí, ven abajo, dice Matías Bauso, es un maestro, es un periodista, en Infobae, hace 2 semanas publicó esta nota, la que estoy contando. Yo leí la nota y dije, esta nota va a estar en el FEPI, por mi parte. No le hago mérito a la nota de modo alguno, pero yo siento que nosotros somos un poco Sylvester, ¿vieron? Que nosotros no podemos tirarnos a la pileta cuando el agua se asegura, que no podemos decir, bueno, vamos para adelante porque ahora el terreno es ideal. Es mentira eso. Nunca, lo ideal no llega nunca, pasa como en el amor, ¿viste? No vas nunca. Bueno, hay que ver cómo es el amor de cada uno, claro. Pero quiero decir, lo seguro no existe, lo seguro es una ilusión y es una necesidad de construir algo que vos le decís al otro, pero no es la realidad. La realidad es el caos. Entonces, sobre ese caos nosotros estructuramos nuestro ser, que nuestro ser necesita una noción, una referencia, un algo. Por eso yo les traje a Rocky, ¿no? Porque me parece, no es el único ejemplo, ¿no? Acuérdense de Kafka, que Kafka mandó a quemar su obra, ¿no? Porque dijo, quemen mi obra. Y si no fuese, un amigo le juró que le iba a quemar, y gracias a Dios rompió la promesa. Así que bueno, yo sé que todo esto lo saben, que no es nada nuevo, pero yo medio que los invito a decir, mi realidad, que digan ustedes, también mi realidad es esta, ¿no? Porque yo sé que entre ustedes hay un montón de gente que está empezando, que está apostando, que no sabe para dónde ir, que necesita el aplauso, ¿viste? Porque el aplauso es lo que nos da de comer, y no es así, señores. Lo que nos da de comer es ser valientes, no ser aplaudidos. Ser valiente, porque cuando vos sos valiente estableces un compromiso con lo que te gusta y le pasás a creer al que tenés adentro. En esa nota que les digo, ahora cambio de imagen, perdón, en esa nota que les digo, Sylvester Stallone está diciendo, es fantástico cuando vos te das cuenta que el amigo mejor amigo que vos podés tener es el que llevas adentro tuyo. Lo dice Sylvester Stallone, no lo estoy diciendo yo, tipo frase hecha. Lo dice en esa película, y lo dice refiriéndose a Rocky, porque Rocky es el que impulsó a Sylvester Stallone a convertirse en el que es ahora. Perdón. Déjenme seguir. Bueno,
Ahora vamos a hacer un break, no break, no, perdón, un quiebre de temático, porque yo quiero pasar a la valentía de un portfolio. Siguiendo con esta cosa de la valentía y del atreverse, ¿vieron? Eso en esencia es atreverse. Lo que quiero mostrarles, por eso tampoco sigo sin compartir cámara. Está acá. Hay una cosa, a ver, hay una cosa que se llama treatment. ¿Saben lo que es un treatment? Un treatment es un tratamiento que se usa mucho en cine. Estoy viendo por dónde me conviene empezar. Vamos por acá. Es un tratamiento que se usa en cine. Que tiene que ver con cómo vamos a mostrar algo. Perdón, El treatment es, no es qué tenemos que mostrar, sino cómo lo vamos a mostrar. Me interesa muchísimo hablar de eso. ¿Saben por qué me interesa muchísimo hablar de eso? Porque el treatment es la vanguardia de la comunicación. El treatment no es el contenido, es la forma. Entonces, la basura que nos rodea de esta... ¿Vieron que tipo la basura está todo bien? Algo que es una basura no es un problema, ¿no? Entonces, en las redes pulula la basura, se premia la basura, es cualquiera. Lo masivo no es referencia de nada. Eso es evidente, para todo el mundo es evidente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo masivo funciona tanto? Porque la forma siempre es muy buena. La forma, bueno, siempre. La forma pasa a ser el caballito de batalla. Entonces, yo digo, no, lo importante es el contenido, la forma no. Eso lo pensé toda mi vida y me di la cara contra la pared. Entonces, ahora lo que les quiero mostrar en esta cosa del portfolio, refiriéndose al portfolio, es porque el portfolio necesita ser perfecto en cuanto a la forma en la que está mostrando lo que ustedes hacen. La forma en la que muestra, no lo que muestra. La forma en la que lo muestra. Y es esencial esa diferencia. Entonces, estos pibes que están viendo ahora, ustedes están viendo... no están viendo lo que yo veo, ¿no? A ver. No, Pablo, no estamos viendo nada. Pero, qué contrariedad. Sí, estamos viendo una carpeta abierta. Pero qué desastre. Denme un segundo, por favor. Y yo hablando del tipo que está haciendo lo que está haciendo. No, tengo que parear el sharing, perdón, Bueno, les pido perdón. Siguen sin verlo. Bueno, vamos a ir. Les pido perdón por esta variable. Yo no me encontraba, no esperaba encontrarme con esto. Bueno, esto es un juego que se llama Frostpunk, que está. No, yo no soy muy jugador, pero las referencias del juego son estas. Estos son los concept art que los tipos manejan. Esto es el screen de cómo es el juego. El juego es un juego de estrategia y funciona de esa manera así, estrategia, ¿no? Los gráficos son divinos, pero no pasa de lo que están viendo ahora. Yo lo estuve investigando a ver qué era. Entonces, imagínense que este juego, que le va muy bien, cae en una agencia y
¿Ven? Esta es la carátula del juego. Cae, pero el juego, ya les digo, es un juego de estrategia de este tipo, ¿no? Hay que hacer esto. Cae en una agencia y los tipos en la agencia... Hacen esto, que es un desarrollo, esto es, lo que estamos viendo es Behance, es un trabajo curado en Behance, que es un desarrollo del juego hecho como si fuesen grabados antiguos, porque el juego está ambientado en la época antigua, en el principio del siglo, en una especie de cyberpunk, más o menos. Entonces, dibujaron los soldados y dibujaron el 3D, y graficaron el 3D de cómo hicieron el render, mostraron el logo que desarrollaron para el juego, y las variables del logo, las escenas del juego con los concepts, y pasaron a la movida de como si el juego hubiese, perdón, como si las escenas hubiesen sido anunciadas en un diario de época. Esto que yo les estoy mostrando tiene que ver con cómo mostrar el contenido, no qué es el contenido. Porque el contenido es un juego. Pero cuando llega a la agencia, ese juego se transformó y hicieron algo que es descomunal y que el alcance que tiene excede al juego. Esto que estamos viendo es una referencia, de excelencia visual, de cómo mostrás algo que tiene que ya no importa qué es, ¿no? O sea, yo tengo entre mis cosas... Entre las cosas que yo guardo, tengo un rubro que se llama treatment, y en el treatment no me importa qué guardo, me importa cómo muestra lo que quiere mostrar eso que yo estoy guardando. El otro, el CPU, es esto. Bueno, esto es un CPU, ¿no? Entonces los tipos dijeron, vamos a hacer, es un CPU para gamers. Entonces la agencia que agarró este CPU... Dijeron, vamos a hacer que este CPU esté ambientado como si fuese Blade Runner. Entonces el treatment, que están viendo ahora, que también está premiado, muestra el storyboard, muestra los renders, muestra los pedacitos de renders, muestra los renders chiquititos, muestra el ambiente, muestra los frames, muestra la movida del CPU y cómo son los ventiladores. Miren estas imágenes. Entonces, que vos decís, qué interesante, bueno, pero lo que está mostrando este tipo es el desarrollo que él hizo para vender un CPU, cuando podría haber hecho una animación que nadie vería. Pero cuando mirás esto decís, mirá el trabajo que hicieron estos tipos. ¿Dónde está la excelencia? En saber cómo mostrarlo. Porque el trabajo en sí no es sorprendente. Lo sorprendente es que vos repares en estos detalles estúpidos que no te importan nada de un CPU de gamers, cuando... Por lo bien mostrado que está, por lo bien explicado que está, el trabajo que hiciste. Eso es esencial. Y para mí eso es la clave, pero es la clave de cómo te vendés. Cómo te vendés depende de qué decís de vos y qué no decís. Miren este. Este es un chabón que dibujó Spawn, ¿no? Entonces vos decís, Spawn, me gusta, no me gusta, es un superhéroe nuevo, ¿no? Bueno, no me gusta, no importa. Pero si medio que entendés de gráfica, te das cuenta que este Spawn que estamos viendo es medio extraño, es medio sorprendente lo que pasa. Entonces el tipo dijo, yo, como un ignorante del treatment, diría, bueno, el que se dé cuenta que lo vea. Yo diría eso. Miren el pecado que diría, ¿no? Este tipo dijo, no, de ninguna manera. Les voy a mostrar cómo está hecho. ¿Ven a la derecha la imagen de la derecha? La imagen de la derecha está mostrando el modelo hecho en podría ser un 3D Max, pero creo que es el ZBrush. Es un ZBrush. Y abajo les está mostrando cómo, en esta imagen del medio, ¿no? La cara con esos colorcitos, cómo cada faceta de la cara es un modelo separado. Entonces les está mostrando el desarrollo en 3D que tiene el modelo. Entonces, todo esto para hacer la imagen. Pero esta imagen que está acá es reveladora, porque les muestra la dimensión del trabajo. Eso es lo que vos tenés que hacer con el laburo de tu cliente. Eso es lo que tenés que hacer con lo que tenés en la mano, enaltecerlo. Encontrar la maravilla que tiene y explotarla. Eso es lo que hizo este chabón con esta estupidez, porque Spawn es un personaje que es irrelevante.
no le gana a nadie y no tiene ningún mérito de nada. Pero lo que hizo este tipo lleva esta obra a ser curada en Behance. No importa, porque Behance tampoco es wow, pero bueno. Lo que les quiero mostrar yo es la destreza para mostrar algo que el tipo le interesa mostrar. No spawn, sino la forma en la que lo está mostrando. Vamos con otro ejemplo. A mí esto, honestamente, me parece el poder de un book. Esto, a ver si puedo mostrarles este, se llama League of Legends. League of Legends es un juego pedorro, perdón que lo diga, así. Tipo estos juegos como, hay que hacer esto, ¿no? Yo supongo que, bueno, hay juegos que son tremendos a nivel creativo y a nivel vanguardia. Este no, no es el caso. Esto es lo que ven. Debe ser un juego, supongo, para jugar, que los chicos jueguen en red, bla, bla. Manejan estas gráficas. Esto es una ilustración de ellos, ultra clásica, listo. Ahora, los creadores de este juego caen en una agencia. Imagínense que ustedes, los que me oyen, son la agencia. Cae en una agencia. Entonces, la agencia dice, ¿sabes qué, capo? Vamos a hacer esto. Entonces, crean una animación que está hecha sobre los personajes de League of Legends como si fuesen dioses del Olimpo, hechos con oro y mármol. No solamente hacen eso, que es una idea excelente, no solamente hacen eso, sino que en vez de mostrarlo como una animación, congelan los frames para que vos veas la maravilla de lo que hicieron con el render. Eso es una genialidad. Porque en esta página de Behance, ustedes pueden hacer clic en el render y no les va a impresionar. Porque nosotros estamos insensibilizados a una animación. Ves cosas tan geniales que una cosa genial más te da igual. Entonces, como ellos ya saben eso, dijeron, ¿sabes qué? Para presentar esto, vamos a mostrar los frames. Fíjense que hasta tiene un marquito al costado. Miren esto. Entonces vos decís, wow, man, ¿qué es esto? Una peli. Esto es una peli. Es una peli genial, pero es una peli. Lo genial es que esté mostrado así, para mostrar un juego del nivel que acabamos de ver. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué logra el creativo hacer esto? Porque tiene amor. Porque no le alcanza el producto, porque él quiere contar algo que le gana al producto. Le gana, usa el producto para contar algo que él lleva adentro. Eso es lo que yo les decía de ese manejo que hay entre el caos y el orden. Es eso que vos querés contar y el producto que tenés enfrente. ¿Cómo congenias eso? ¿Cómo congenias que... ¿Quién me puede decir que esto es un producto creativo? ¿Me van a decir que es un producto creativo League of Legends? ¿O un CPU? Entonces, ¿dónde está la creatividad? En el caos. En esa fuerza que vos querés contar adentro y no sabes cómo decirlo. ¿Y cuál es la destreza? El péndulo, la oscilación pendular que hay entre el caos y el orden. No pueden apostar al orden, ni pueden apostar al caos, tienen que oscilar. Todo el tiempo tenemos que ir de un lugar a otro para darle forma. Entonces, yo tengo tanto menos tiempo del que querría, y eso que Osvaldo me dio más tiempo del que pensaba. O sea, ya estaría terminando si fuese por lo que yo creía. Y sinceramente, hablaría tanto más, hay tanto más que decir de los books, de cómo se arman, ¿no? Pero, ¿saben por qué me fui a esto? Porque es lo esencial. Lo esencial no es lo que mostrás, sino la inteligencia de cómo mostrás eso que querés mostrar. Quiero ver si tengo algún ejemplo muy relevante más de esto. Sí, esto es increíble. Estos tipos, que son otros enamorados de la vida, les dieron la campaña, todo esto está en Behance. Tengo los links para compartir, después me explican cómo compartir los links y se los mando. Bueno, estos chabones lo que hicieron fue un manifiesto, darle forma a un manifiesto que estaba en un blog, acá están explicando, esto que están viendo es el treatment, estamos viendo treatments, está claro, ¿no? Ustedes la palabra treatment se la incorporan adentro suyo, ¿por qué? Porque ustedes, el book de ustedes es un book de treatments, quiere decir tratamientos de una campaña. Tratamientos de una idea, tratamiento, hay agencias de treatment. Pero ¿saben cuánto hace que hay agencias de treatment? 2 meses. No, mentira. 5 años. Antes el treatment no existía. Porque la comunicación va evolucionando y el treatment es la vanguardia
de la vanguardia de cómo se muestra algo, que es el acento en la forma. Entonces, esto era un manifiesto. Miren lo que hicieron para un manifiesto. Llamaron a un fotógrafo, a un diseñador gráfico, a un, lo dice por ahí, ¿no? A un lettering. Entonces, en el manifiesto escribieron, acá pusieron, es un trabajo compartido, llamaron a carpinteros, ¿no? Fíjense que todos estos modelos están tallados, ¿no? El AND, la brújula esa. Entonces escribieron parte de las frases esas dentro del libro. Pusieron los lapicitos, lo ordenaron, el fotógrafo, mandaron a imprimir los libros. ¿Saben para qué es esto? Para nada, señores. Es para nada. Esta es la campaña. Esto es tener huevos. Esto es ser valiente. Esto es ser Rocky. Entonces, esto es una belleza, es la belleza misma. Miren lo que, miren el espectro del lettering que hay acá, para nada. Esto ni siquiera es un producto, es una campaña. Es una campaña de un manifiesto creativo que de estas cosas que pasan en el primer mundo. Yo hago Ford, pero Ford no le importa hacer esto. Miren el recorrido, ¿no? El recorrido visual que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vos ves esto, lo comprás. ¿Por qué lo comprás? Porque es bellísimo. Entonces, la función del book es vender belleza. Ustedes tienen que vender belleza con lo que tengan. No pueden estar restringidos a lo que tienen. Tienen que convertir lo que tienen en belleza, porque venden belleza. Nosotros vendemos belleza y vendemos certezas. Es lo que les explicaba recién. Al caos nosotros le decimos, no te preocupes, va a estar todo bien. ¿Por qué? Porque vos lográs entender dónde está esa transformación de la emoción que es caótica en el concepto que es formal. ¿Se dan cuenta? Pero el concepto se nutre del caos de una emoción, del caos de una sensación, de una impresión, de algo que no sabés qué es. Por eso es tan extraordinaria ese puente que va del caos a la forma, de la mancha a la estructura, de Rocky guionista a Rocky, a Silvestre Stallone, que conocemos nosotros. ¿Se dan cuenta que todo es una sola cosa? Bueno, entonces, mirá vos cómo vengo, la puta madre. Bueno, me quedan 15 minutos, menos. Les voy a mostrar con qué me tuve que enfrentar, con qué me enfrento yo, que soy un gran apostador del fracaso. Me declaro un experto en la materia de fracasar. La conozco, creo que si hubiese una escuela que enseñe fracaso, yo sería un docente extraordinario. Miren, tengo una carpeta que se llama fracasos, que es para mostrarle a ustedes, ¿no? Pero voy a empezar por la carpeta que no son fracasos. Esto... Esto es laburo mío, personal. Yo soy fotógrafo, no trabajo como fotógrafo, pero sé sacar fotos, soy retocador, soy director de arte y todas estas cosas. Entonces, esta foto que están viendo ahora ganó en Latinoamérica 33, en New York, hace 2 años, primer premio. Buenísima, qué lindo. Es parte de una campaña de Damastor, que es este gigante que está durmiendo en un laberinto, como, ¿se acuerdan del laberinto del fauno, donde está el minotauro? Que es un laberinto de piedra, todo extraño. Yo estoy enamorado de esa sensación. No puedo salir del laberinto del fauno, del minotauro, no puedo. Con el hilo de Ariadna, estoy atrapado ahí. Entonces, yo me enamoré de esa sensación y hice esta serie de Damastor. A esta foto le fue muy bien. Al resto de la campaña no. Perdón. Le fue muy bien. Pensé que tenía otro ejemplo. Bueno. Entonces, como al resto de la campaña no le fue bien, saqué a Damastor y dije, Damastor, se terminaron tus días. Porque no le interesó a nadie a nivel utilidad. Pero a mí, adentro mío, el Damastor no estaba terminado. ¿Saben por qué? Porque yo no estoy enamorado de Damastor, yo estoy enamorado del laberinto del fauno. Yo estoy enamorado del misterio, y yo me aferro al misterio, y no quiero que el misterio tome una forma que para mí concluya. Para mí no concluye nunca el miedo que yo le tengo al laberinto. Y ese miedo al laberinto ahora me hace escribir un cuento. Entonces vos aferrado a la sensación, aferrado a la metáfora, ¿te acordás, Osvaldo, de la metáfora del año pasado? Aferrado a la metáfora, no tenés límite, porque siempre estás aferrado a una forma que nunca termina de bajar.
Siempre está bajando de una manera nueva. ¿Por qué? Porque vos te aferrás a una impresión. Esa es la mancha. Esa es la mancha en uno. Uno es así, no es que tiene que convertirse en eso. Uno tiene ese lugar adentro de uno, es lo inmanejable. Entonces, ¿qué hice con Damastor? Damastor lo cerré y hice esto, que está en proceso. Esto ni siquiera está online. El laburo que yo tengo online es inexistente, ¿saben? Porque yo bajo todo el laburo que no me gusta, lo hago dormir y veo si me vuelvo a enamorar de la impresión. Entonces tengo más cosas afuera que publicadas. A mí no me enorgullece lo que tengo online. Esto todavía no está publicado y en breve va a estar. Esta, que están viendo ahora, es la casa de Damastor. Pero Damastor no está. Entonces yo ahí me dice laberintos, ven que tienen esas pinturas como si Damastor los pintara. Esa estructura de cruces que ven ahí es mía, es de otro proyecto mío también. Y quise hacer una cosa tipo Escher. ¿Se acuerdan de las escaleras de Escher? Que suben, bajan, son todas torcidas, raras, perspectivas que no pueden ser. Bueno, para mí la casa de Damastor es así. Es mi espacio interior, es el lugar donde, yo qué sé, pero yo me aferro a esa sensación. Entonces puedo construir por la sensación, no porque yo diga, ah, acá qué bueno, tengo piedras, vamos a usar piedras. No, yo qué sé con qué voy a construir. La emoción me va a guiar a mí. Entonces siempre, siempre hay material. Esta era otra imagen de Damastor antes, en el proyecto anterior. Entonces, esta es otra imagen de cómo es la casa de Damastor. En el nuevo proyecto, que se llama La Casa de Damastor, Damastor no está, porque Damastor me compite contra la sensación de inmensidad y de vacío que yo quiero mostrar en el laberinto, que es lo que tanto me atrae. ¿Me siguen? Entonces yo digo, ¿sabés qué? ¿Qué quiero contar, Pablo? ¿Qué quieres contar con Damastor? Bueno, yo quiero contar que Damastor está en un lugar inmenso. Ok, entonces que Damastor se vaya. Entonces, ¿de dónde yo saco la fuerza para volver a hacerlo? A un proyecto que le fue para el orto, pero mal le fue. No me dieron ni pelota, lo mostré en Nueva York, lo mostré en Chicago, en San Diego, y era una cosa impresionante a mi sentir, y no me dieron ni bola. Entonces yo digo, ¿por qué lo voy a hacer de vuelta? Porque la emoción está igual de viva. Porque a mí me da igual, Damastor, a mí lo que no me da igual es el misterio que está nutriendo a Damastor. Yo estoy enamorado de esa fuerza. Y para cada uno es un lugar distinto, pero es la emoción de donde vos te nutrís, no el recurso, no el aplauso. El aplauso es estresante porque siempre vas a necesitarlo una vez que te subís ese tren. Siempre vas a estar buscándolo, siempre vas a estar buscando que te digan que sí, que sos un grosso y que vas a seguir siéndolo. Lo peor que te puede pasar es que te suceda, porque después tenés que mantenerte en ese lugar, ¿me entienden? Entonces, mientras vos te mantenés algo que es tuyo, íntimo, y que el éxito es una consecuencia, no un camino, es una consecuencia, a vos te da igual el éxito, porque el éxito viene por añadidura, no porque vos lo estés buscando. Donde vos buscás el éxito, te vaciás porque te deja de importar lo que vos sos, te importa triunfar. Entonces, esa enfermedad es la enfermedad en la que nosotros nadamos. La enfermedad del éxito, ¿me entienden? La enfermedad de que no importa lo que vas a contar, lo que importa es que triunfe. Las cosas que nosotros vemos en el FEPI no suceden porque la gente es exitista, sucede porque la gente es apasionada. La gente se enamora de lo que quiere contar. Y eso es lo que hace, lo que el éxito sucede por ese enamoramiento. Es como una histérica, no un histérico, no es alguien que vos vayas a buscarlo y lo encuentres. Lo buscás y se va. ¿Entendés? Bueno, perdón, yo he colgado con mi imagen. A ver si... Ah, bueno, entonces Damastor, ¿qué le pasó a Damastor? Damastor va a ser un puppet. Les estoy mostrando esto porque esta imagen, así de pedorra como la ven, que todavía está bocetada, este boceto, para mí, es infinito. Es todo lo que necesito. Yo necesito que la imagen esté terminada, para mí. Yo necesito que me diga que Damastor es un chabón que se está desarmando. ¿Ven? Se está desarmando y que por dentro Damastor está vacío. No sé si va a ser un gigante que está ubicado. Las fotos son mías, ¿no? No sé si es un gigante. Todas las fotos son mías. Yo contraté el modelo, le pagué, fui al estudio de Juan, de Salvarredi, fotié Chicago, fue cuando fui a ver a mi cuñada, fotié Chicago hasta más no poder. O sea, yo soy el fotógrafo, no es que estoy chamullando. Entonces, ahora Damastor y la casa de Damastor son dos proyectos distintos. Y a mí me hace recontra feliz esa,
ese ir y volver, porque me mantiene enamorado. Me mantiene feliz. Y entonces, esto, ¿saben quién sabe que estoy haciendo esto? Ustedes. Mi agente no lo sabe, ninguna agencia para la que yo laburo le importa, mi mujer no lo sabe, mi hijo muy chiquito. Esto yo se los mostré a ustedes y no lo mostré a nadie más. Todavía no le mostré a nadie esto. Porque esto es un boceto, yo no estoy mostrando mi laburo. Esto es un boceto mal hecho, pero a mí me sirve igual. Entonces yo lo que les estoy explicando, esto es parte de mi charla, no es mi book. Lo que les estoy tratando de explicar es dónde están los links, dónde de los links que nos mantienen vivos, dónde están los anclajes que hacen que nosotros, que nuestro book, que nuestro trabajo esté vivo. Está en lo que te enamora, en lo que te mantiene enamorado, en lo que te encanta, y cómo lograr lo que te encanta una y otra vez con lo que tengas enfrente, aunque sea una mermelada. 4 minutos. Voy a mostrarles otro proyecto, que es igual, que tiene el mismo problema, pero a este le fue mucho mejor. No Man's Land. Este proyecto que yo le digo que es un proyecto que está fracasado, está curado en Behance. Yo soy el fotógrafo. Estos chabones no están ahí, están foteados en estudio, y los fondos son fondos reales. Entonces, a mí me encanta esta imagen, que es parte de 15 imágenes que estuvieron online y que ya no están más online, las acabo de sacar. No las acabo de sacar hoy, las saqué hace un mes. Pero están en Archive, ¿eh? O sea, no es imágenes que tipo... Pero, ¿qué pasa? Lo que yo quiero contar, esto no alcanza para lo que yo quiero contar con este universo. El proyecto se llama No Man's Land, Tierra de Nadie, y son dos homeless que transitan un lugar misterioso. Esta es la nueva versión. Ah, perdón, esta es otra versión, otra imagen de la misma serie, y esta es la versión nueva. Entonces, en la versión nueva, yo estoy reutilizando mi propio material para ver si me siento más a gusto con un tratamiento fantástico. Y yo soy tan feliz investigando eso, tan feliz. Y voy y vengo, miren esto. Y la imagen anterior, la imagen original es esta. Perdón, es esta. Mi imagen final es esta. Y vos decís, bueno, pero lo hiciste de vuelta. Sí, saqué el proyecto y dije, ¿sabes qué? Este proyecto todavía no está terminado, necesito una vuelta de rosca. Yo siento en mi corazón que tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por un lado fantástico. Ahora, las 15 imágenes son así. Eso en breve lo van a ver. Se llama No Man's Land. Está tremendo. Entonces, bueno, ahí tengo tanto más para mostrar, pero no hay manera, porque estamos en la realidad de un festival y yo tengo que terminar. Entonces, déjenme verme a mí mismo. Perdón mi torpeza, señores. Bueno, ahora me ven a mí, ¿no? Digo. Bueno, entonces, bueno, un poco es esto. Un poco es que donde uno trabaje para... A ver. Donde uno trabaje para triunfar, donde uno trabaje para el aplauso, se va a vaciar. Y donde nosotros dejemos que el aplauso sea eventual, como el clima, y que lo que a vos te apasione sea un amor, una especie de compromiso, esa valentía de Sylvester, ¿no? Decir, man, yo voy a ser el actor del guión. Y le dieron 350 lucas teniendo hambre, y él dijo, no las quiero. Y él, claro que las quería. Y eso es ser valiente. Y yo anhelo creativos de esa generación, que transformen la publicidad, ¿no? Que transformen la utilidad en belleza. No es que no exista, no es que no la haya. Hay los ejemplos más potentes de la publicidad tienen que ver con la emoción, con ese impacto, esa apropiación del otro. Así que, bueno, espero de todo corazón haber sido claro. Perdonen la desprolijidad de mi disertación y la torpeza técnica. Esa torpeza técnica se traslada a un montón de lugares de mi vida y no es remediable, es lo que hay.
Así que ahora me queda, bueno, escucharlos, a ver si tienen alguna pregunta, rezarle a nuestro Dios para que haya sido claro y que haya llegado mi mensaje, que haya habido alguien escuchando del otro lado, porque es muy raro estar hablándole a la máquina. Fíjense, tuve que Hay desactivar. mucha gente escuchándote, Pablo. Es un Ay, privilegio, qué como bueno, siempre, Osvaldo, qué seguir alegría. atentamente todas las reflexiones que tenías. Qué bueno, qué alegría entonces. Bueno, yo primero tuve que abstraerme para imaginarme que son un montón, que me alegra mucho que que sean un montón. Me encanta contar todo lo que les estoy contando porque yo lo siento recontra medular, ¿saben? Es como un tesoro para mí. Ay, mira, eso es que me tengo que callar. Espera que la apago. Ya está. Entonces, para mí, como es un tesoro, me parece, cuando vos me decís, ¿vos qué le dirías a alguien si te tiene que escuchar? Yo le diría lo que les acabo de decir. Pero si mañana tuviésemos que encontrar de vuelta, yo les diría lo mismo. Y si tuviésemos clases, yo di clases desde que era chiquito, bueno, desde que era joven. Todas las clases diría lo mismo. Y vos me decís, ¿vos sos estúpido? Bueno, fuera de que sí, lo sea, yo diría lo mismo cada clase. Porque no te pasa nada más. Una vez que te pasa eso, todo lo demás pasa solo. Pero pasa una sola cosa, que es que vos te despertás, que la mirada te cambia y aprendés a ver. Y cuando aprendés a ver, aprendés a conectar lo que está afuera con lo que tenés adentro. Ya está. Doy mi disertación por terminada, amigo Osvaldo. Pablo, tengo una sola reflexión, además de que lo jugoso y lo mejor de todo lo que dijiste nos haya tocado un sábado a las 11 de la mañana, cuando seguramente muchos de los principales beneficiarios, tributarios de este mensaje, puede que no estén disponibles o estén durmiendo. Bueno, a A ellos les despertar. vamos a decir que desde el lunes todas las disertaciones van a estar disponibles en cápsulas individuales, para que las puedan revivir, consultar y ver los que no las vieron Qué hoy. bueno. Pero tengo una reflexión sola. Vos Sí. hablaste del book, hablaste de la belleza de las formas, independientemente del contenido, y ayer un amigo tuyo, alguien que estuvo en el FEPI con tu sugerencia, como Juan Salvarredi, nos dijo que todo lo importante, especialmente el book, tenía que estar en Instagram. ¿Cómo ves eso? Tiene razón. Es así. Es así. Instagram y todas las plataformas profesionales, laborales, son esenciales. Juan, yo conozco lo que piensa Juan, que tiene razón. Yo no logré hacer eso todavía. Juan dice, lo que vos ponés es más importante que lo que vos decís. Lo que vos mostrás es más importante que lo que vos decís. Ahora, Juan está hablando de la forma de la comunicación, la forma en la que uno se tiene que vender. Yo estoy hablando de algo que está antes de eso. No es que sea más importante, pero tiene que ver con qué nos nutre a nosotros. Juan está hablando, ok, si le pifiás a la forma, estás en el horno, es verdad. Pero yo estoy hablando, señores, ¿qué los mueve a obrar? ¿De dónde saca? ¿Cuál es tu motor? Entonces son cosas que medio que son como de una se desprende la otra y se vuelven a conectar, ¿viste? Pero sí, tienen que tener el laburo en Instagram, pero lo que tienen que tener en Instagram tiene que ser excelente. Gracias, Pablo. Como siempre, De nada. todo lo que decís y haces sirve y sirve a muchos. Y Muchas gracias. básicamente es un honor para nosotros que seas no solo un disertante, un amigo del FEPI. Muchas gracias, igualmente. Bienvenido una vez más y muchas gracias. Muchas gracias, un honor. Gracias a todos, que estén muy bien.